El primer ministro de Malasia, Najib Razak, presenció este viernes la firma del acuerdo final entre el conglomerado malayo DRB Hicom y el grupo chino Zhejiang Geely, en el que queda estipulado la adquisición del 49,99% del fabricante de automóviles Proton y el 51% de la marca de automóviles deportivos de lujo Lotus por parte de la compañía china. El pasado 24 de mayo, DRB Hicom anunció la venta del 49,9% de la compañía automotriz Proton al grupo chino Zhejiang Geely, propiedad del millonario Li Shufi, durante una rueda de prensa en Kuala Lumpur. La transacción permite a Geely además controlar el 100% del fabricante británico de coches deportivos Lotus a través de la participación que tiene la compañía malasia. Proton, creado en 1983 por el exprimer ministro Mahathir Mohamad, fue una de las piedras angulares del plan de industrialización de Malasia y en los últimos años ha registrado cuantiosas pérdidas. La caída de las ventas y la intervención en abril de 2016 del gobierno con un préstamo millonario impulsó la venta de la compañía estatal a un grupo extranjero. Tras las conversaciones en las que participaron empresas automotrices como Suzuki o Renault, Geely, que en 2010 pagó a Ford 1.500 millones de dólares por la sueca Volvo Cars, hizo efectiva la adquisición que le abre la puerta al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN.